Imagínese que usted estaba profundamente dormido. Todo corría tranquilamente, hasta que usted despierta de repente, sintiéndose asustado y perturbado. Tal vez se estén preguntando qué sucedió exactamente, y algunos de ustedes pueden estar confundidos. Para otros, tan pronto como se despertaron, el deseo de dormir desapareció. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede esto? ¿Por qué siempre te despiertas en mitad de la noche? Para algunos, es una vez al mes. Para otros, es más frecuente. Este patrón puede sorprenderte. Estoy aquí para ofrecer respuestas y explicar por qué a menudo te despiertas en medio de la noche, especialmente alrededor de las 3 de la mañana. Sin embargo, antes de sumergirnos en esto, me gustaría enfatizar algo. Muchas cosas en nuestras vidas tienen una dimensión espiritual. Hay un espíritu detrás de todo lo que vemos, y nada sucede por casualidad. El éxito en nuestras empresas, sean cuales sean, a menudo está influenciado por fuerzas espirituales. Por lo tanto, cuando te despiertas repetidamente durante la noche, ya sea a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana, hay un significado espiritual en eso. Muchas personas reportan despertares específicos a las 3 de la mañana. Es una señal de que Dios está tratando de comunicarse o incitarte a tomar ciertas acciones. Cuando usted se despierta en ese momento, es porque Dios quiere transmitir un mensaje para usted, comunicarse con usted o compartir mensajes que son exclusivamente para usted. Esas son las únicas razones de estos sucesos. Si eres alguien que no toma estas experiencias en serio, puede impactar negativamente en tu vida. Durante estas horas de la madrugada, cuando reina el silencio, es cuando al espíritu le gusta comunicarse y compartir información vital que puede beneficiarle a usted y a su familia en gran medida. Por lo tanto, ignorar estas ocurrencias puede impedir su capacidad de cumplir lo que está destinado a hacer. Cuando te despiertas por la noche, como cristiano, es una señal de que Dios tiene algo importante que hacer. ¿Cómo usted discierne cuando Dios quiere que usted tome una acción? Implica establecer una conversación entre usted y Él a través de la oración. Dios lo despierta en la quietud de la noche para comunicarse, mostrar cosas y guiarlo. Así que cuando te despiertas, en lugar de volver a dormir inmediatamente, envuélvete en oración. Pregunta a Dios, ¿qué quieres decirme, Padre? ¿Qué tiene que pasar para que me despiertes para orar? A veces, durante esos momentos específicos, las fuerzas oscuras o el reino de Satanás pueden estar trabajando contra ti, tratando de afligirte con enfermedades o impedir tu progreso. Pero debido a que Dios es su protector supremo y su Padre celestial, que desea lo mejor para ti, Él te despierta para decir, «Hijo mío, tienes que orar». Usted necesita involucrarse en actividades espirituales. Las cosas no son como parecen. Contraríe los planes del enemigo y cumpla su propósito. Es por eso que Dios se preocupa profundamente por nosotros. Cuando Él nos despierta en esos momentos, es para frustrar los esquemas de Satanás. Además, también puede ser que Dios quiera que lo adores. Ten una conversación con Él o experimenta una conexión profunda con Él. Cuanto más se acerca un niño amoroso a su padre, más profundo se vuelve ese amor. Imagínate en el lugar de una madre o padre que tiene dos hijos. Uno de ellos siempre se acerca a ti solo cuando necesitas algo o te enfrentas a un problema. Cada vez que los ves, sabes que están a punto de pedir algo y no ayudan en las tareas domésticas ni contribuyen de ninguna manera. Con el tiempo, puede cansarse de este patrón y preguntarse qué tipo de hijos son. Ahora considere a su segundo hijo. Cuando vienen a usted, les gusta sentarse y hablar. Expresan amor, respeto y se involucran en conversaciones significativas. Pueden pasar horas hablando, sonriendo contigo y expresando gratitud por tu amor y fidelidad. Ahora, como humano, ¿a cuál de estos dos hijos amarías más? Dios es nuestro Padre Celestial, y aunque Él es divino, Él también tiene la capacidad de sentir emociones. Él puede experimentar dolor y alegría. Así que cuando te le acerques, no lo hagas por necesidad. En vez de eso, disfruta estos momentos tranquilos por la mañana, cuando parece que Él te está llamando gentilmente, diciendo, «Hijo mío, quiero hablar contigo». La Biblia, en el libro de Salmos 63, versículo 6, dice, «En mi cama me acuerdo de ti.
pienso en ti durante las vigilias de la noche. David también expresó en el Salmo 119, versículo 55, de noche, Señor, me acuerdo de tu nombre, para que guarde tu ley. La noche es, de hecho, un momento favorable para conversaciones íntimas con su Padre Celestial. Vivimos en un mundo espiritual donde el bien y el mal luchan constantemente, y el reino espiritual tiene un impacto significativo en lo físico. Mientras dormimos, la guerra espiritual persiste, y es común que acciones maliciosas ocurran en la noche, cuando la oscuridad favorece las actividades ocultas del mal. La noche se asocia con el mal, porque es cuando elige operar y pasar desapercibido. La interrupción nocturna por parte de Dios puede ser una alerta estratégica para combatir o neutralizar esas actividades y fortalecer nuestro lado espiritual. En Mateo 13, versículo 25, la Biblia advierte sobre la siembra de discordia mientras los hombres duermen, destacando que el maligno trabaja para causar caos durante el sueño. Dios despierta a las personas por la noche como una advertencia sobre actividades espirituales invisibles. Esta estrategia divina busca capacitar a las personas ante las artimañas del enemigo, llamándolas a la oración como antídoto para desmantelar planes malignos y restaurar el control espiritual. La interrupción del sueño no es casualidad. Es una estrategia divina para que, al orar, puedas vencer las artimañas del enemigo y no caer en la complacencia. Es tentador volver a dormir cuando te despiertas por la noche, pero es crucial tomar estos momentos en serio y escuchar lo que Dios podría estar comunicándonos. Aunque puede parecer más conveniente quedarse en la cama, seguir la dirección divina es de suma importancia. Aunque surgen preguntas sobre por qué Dios elige la noche en vez del día para comunicarse, la realidad es que Dios puede impulsarnos en cualquier momento durante el día. Las distracciones pueden impedirnos escuchar su voz y reconocer peligros espirituales, pero en la quietud de la noche, Dios puede abrir nuestros ojos para comprender la verdad de manera más clara. Usted se sorprenderá de lo mucho que algunos momentos en la presencia de Dios cada día pueden hacer por su espíritu. Una persona que dedica una hora a la oración durante la noche es mucho más poderosa que alguien que ora durante una hora durante el día. No es de extrañar que Jesús pasara la mayoría de las noches en oración, comprendiendo el poder que existe en las primeras horas de la mañana. La conexión divina establecida al dedicar este momento al Señor te permite derramar tus preocupaciones, miedos, sueños y gratitud. Es también un espacio donde puedes sintonizar con su voz, que habla a tu alma. En estos momentos encontramos la fuerza, la orientación y la paz que supera todo entendimiento. Se trata de la intención del corazón de reconocer que el Creador del universo está siempre allí, esperando que lo busquemos. Así que si te encuentras despierto en medio de la noche, asegúrate de que Dios tiene algo importante que decirte y está esperando que lo escuches. Quiero presentar tres aspectos sobre el despertar de la madrugada que le ayudarán a comprender por qué Dios le está llamando en ese momento. Primero, el propósito detrás del llamado de despertar de Dios. Vamos a explorar el propósito detrás de estos llamados, volviendo al Salmo 63, versículo 6, donde David escribe: En mi cama me acuerdo de ti, pienso en ti durante las vigilias de la noche. David reconoció que esos momentos de despertar eran oportunidades para acercarse a Dios. En la calma de la noche, cuando las distracciones del día desaparecen, estamos más receptivos a la voz y presencia de Dios. Es un momento en el que nuestros corazones y mentes pueden estar totalmente centrados en Él. Del mismo modo, cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, Él puede estar llamándote para pasar tiempo con Él, buscar su presencia y profundizar tu relación con Él. Esta interrupción divina en su patrón de sueño es una invitación a entrar en comunión sagrada con el Creador del universo. En Isaías 55, versículo 6, se nos anima a buscar al Señor mientras se pueda encontrar, invocarlo mientras está cerca. Estos despertares matutinos pueden ser la manera de Dios de atraerte, incitándote a buscarlo con mayor intensidad y sinceridad. El libro de Éxodo proporciona otro ejemplo del llamado de despertar de Dios. En Éxodo 33, versículo 14,
Dios dice a Moisés, «Mi presencia irá contigo y te daré reposo». Cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, puede ser un recordatorio gentil de que su presencia está contigo, proporcionando consuelo, orientación y descanso para tu alma cansada. Segundo, respondiendo a la llamada de despertar de Dios. Entonces te preguntas, ¿qué debo hacer cuando Dios me despierta a las 3 de la mañana? Exploremos nuestra respuesta mirando el ejemplo establecido por Jesús en Marcos 1, versículo 35. De madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar desierto donde oró. Al igual que Jesús, debemos responder al llamado de despertar de Dios, buscando un lugar solitario y comprometiéndonos en la oración. Jesús reconoció la importancia de pasar tiempo dedicado con su Padre Celestial, incluso en las primeras horas de la mañana. Cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, es una invitación para entrar en una conversación personal e íntima con Él. Comparta sus alegrías, sus cargas, sus miedos y sus deseos. Sé honesto y vulnerable ante Él, sabiendo que Él se preocupa profundamente por ti. Filipenses 4, versículo 6 nos recuerda, «No anden ansiosos por nada, sino en toda situación, por la oración y súplicas con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios». La oración no es solo hablar con Dios, es también escuchar su voz. Tómese el tiempo para quedarse quieto ante Él, permitiéndole hablar a su corazón y mente. En el Salmo 46, versículo 10, se nos anima, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Dios a menudo habla en susurros, así que estad atentos a sus suaves incentivos y orientaciones. Además, busca la sabiduría y guía de Dios durante estos encuentros matutinos. Proverbios 3, versos 5 y 6 nos recuerdan, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos sus caminos, sométase a Él, y Él enderezará sus veredas». Lleve sus decisiones, preocupaciones e incertidumbres ante Él, buscando su dirección y claridad. Recuerda que la oración es una conversación de doble mano con Dios. Al derramar tu corazón a Él, también reserva tiempo para escuchar y discernir tu voluntad. Su sabiduría es mucho mayor que la nuestra, y Él desea guiarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Tercero, reflexiona en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría, consuelo y orientación para nuestras vidas. En el Salmo 119, versículo 105, leemos, «Tu palabra es lámpara a mis pies, luz a mi camino». Cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, puede ser una invitación para pasar tiempo en su palabra, permitiendo que ella ilumine tu camino y te acerque a Él. Volvamos nuestra atención al Salmo 119, versículo 147, que dice, «Antes del amanecer, yo pido ayuda, espero en tus palabras». Este versículo nos recuerda el compromiso del salmista de buscar a Dios temprano en la mañana y encontrar esperanza en sus palabras. Del mismo modo, cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, presenta una oportunidad única para sumergirse en las Escrituras. Durante estas horas de la mañana, cuando el mundo aún está en silencio y tranquilo, puedes dedicarte a leer, meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Es el momento en que su mente está fresca y su corazón está receptivo a las verdades contenidas en las Escrituras. Al abrir las páginas de la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te guíe y te revele su sabiduría y verdad. La Biblia no es solo una colección de textos antiguos, sino que está viva y activa, hablando directamente a nuestros corazones y almas. Como nos recuerda Hebreos 4, verso 12, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el punto de dividir alma y espíritu, juntas y médulas, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón». Elige un fragmento o un libro específico de la Biblia para enfocarte en estos encuentros matutinos. Tal vez usted pueda seguir un plan devocional o guía de estudio que se alinee con sus necesidades e intereses espirituales. Permita que las Escrituras penetren profundamente en su corazón, transformando sus pensamientos, actitudes y acciones
mientras usted lee, medita en las palabras y permite que ellas se asienten. Reflexiona sobre cómo se aplican a tu vida y circunstancias. En Josué 1, versículo 8, Dios instruye a Josué: No se aparte de tu boca el libro de esta ley. Antes medita en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y serás exitoso. Meditar en la palabra de Dios nos permite internalizar sus verdades y vivirlas en nuestro día a día. Además, permite que la palabra de Dios te consuele durante estos encuentros matutinos. El Salmo 119, versículo 50, dice: Este es mi consuelo en mi sufrimiento. Tu promesa me da vida. Las promesas de Dios proporcionan fuerza, esperanza y consuelo en tiempos de angustia. Deja que tus palabras traigan paz a tu corazón atribulado y seguridad a tu alma cansada. Es importante reconocer que Él tiene un propósito en mente para esas interrupciones en su sueño. Es una invitación para acercarse a Él, buscar su presencia y responder a su estímulo en estas primeras horas de la mañana. Haga de la oración y de la reflexión en la palabra de Dios una prioridad, buscando su orientación, sabiduría y confort mientras usted navega por los desafíos de la vida. Permita que su palabra ilumine su camino y lo acerque a Él. El Salmo 119, versículo 105, nos recuerda: Tu palabra es lámpara a mis pies, luz a mi camino. Además, cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, es una oportunidad para interceder por los demás. Ore por sus seres queridos, su comunidad y las necesidades del mundo. Confíe en el poder de la oración y crea que Dios escucha sus peticiones. Santiago 5, versículo 16, nos anima a orar unos por otros para que sean sanados. La oración de un justo es poderosa y eficaz. Recuerda, estos despertares de Dios no son eventos aleatorios, sino compromisos divinos. Abrázalos como oportunidades para el crecimiento espiritual y encuentros con el Creador. Permita que estos momentos profundicen su relación con Él y alineen su corazón con sus propósitos. La práctica de despertar temprano en la mañana, especialmente a las 3, va más allá de la simple interrupción del sueño. Se revela como una invitación sagrada a la introspección, a la comunión y al fortalecimiento de nuestro vínculo con Dios. En la quietud de la noche, estamos llamados a reflexionar sobre la esencia de la existencia, sobre el propósito mayor que nos guía y sobre la interconexión entre lo espiritual y lo material. Esos despertares no son coincidencias, sino momentos propicios para profundizar nuestra comprensión de lo sagrado. Escuchar con claridad la voz suave que nos guía a través de las sombras de la incertidumbre y fortalecer nuestra fe contra las adversidades de la vida. Esta invitación a la vigilancia espiritual nos recuerda la fragilidad de la condición humana y la necesidad constante de buscar orientación, protección y fortalecimiento en lo divino. Es una invitación a trascender el ego, cultivar la humildad y reconocer nuestra dependencia de lo sagrado en la búsqueda de paz, propósito y plenitud. Que podamos acoger esos momentos con corazones abiertos y mentes receptivas, permitiendo que nos conduzcan a una comprensión más profunda de nuestra propia esencia y del amor infinito que sustenta el universo. Que, a través de esta jornada, encontremos verdadera serenidad, alegría y un propósito más elevado en nuestra existencia, tejiendo un legado de fe, amor y esperanza para las generaciones futuras. Y hoy, si usted desea reconciliarse con nuestro Salvador Jesucristo por haberse alejado de los caminos o quiere iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, deje un comentario abajo. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.